Repetimos que los adventistas ocultan la verdad. Quien no conoce la historia no puede saberlo. Pero el versículo 3 del capítulo 9 de Hebreos lo dice. Lugar santísimo, se está refiriendo allí al lugar santísimo, ¿no? Haga agión, en griego, santos de los santos. Por lo tanto, la traducción debe ser esa, lugar santísimo. Pero no es allí donde ocultan la verdad, sino en el versículo 12 de ese capítulo 9 de Hebreos. En todo el libro de Hebreos, sobre todo en este capítulo 8 y 9, se nos está diciendo que Jesús entró en el lugar santísimo para mostrar su sangre. Lo dice de manera clara. No entró con la sangre de becerros, ovejas, machos cabríos, sino que entró con su propia sangre, porque ese mismo hecho de necesitar la sangre para presentarse delante de Dios demuestra que el sitio donde entró es el lugar santísimo, claro. Y los adventistas lo ocultan. ¿Para qué? Bueno, para poder mantener las varias doctrinas de la señora Elena de White, doctrinas falsas. Y lo justifican esa enseñanza que comenzó a enseñarse porque no se conocía. Lo justifican de dos maneras, cuando menos. Lo justifican diciendo que los vocablos, tabernáculo, santuario, lugar santo, lugar santísimo, son conmutables. Mi amigo, esos vocablos no pueden ser conmutables, ni sinónimos, porque no significan lo mismo, como vamos a demostrar ya. Y además, también lo hacen así para poder esconder lo que se llama históricamente el gran fiasco. El fiasco histórico de 1843 y 1844, ¿no? Y por eso han hecho una pésima traducción, tanto en la versión de ellos propia, una versión de ellos propia, la llamada Biblia Reina Valera de 1999 o 2000, que no es Reina Valera, porque Reina, el señor Casiodoro de Reina no lo tradujo así. Pero claro, hoy en día se pone de moda que cada denominación, cada organización e incluso cada iglesia grande que tiene el poder financiero para hacerlo, pues agarra los manuscritos de Casiodoro, lo revisan y van poniendo las palabras, los vocablos, los términos que favorecen la doctrina y la teología de esa denominación en particular. Es lo que ellos han hecho, ¿no? También con esa versión de la palabra clara. Bueno, ahí el versículo 12 del capítulo 9 de Hebreos está cambiado. Ahora lo diremos en un momento. Bien, pues no es lo mismo. No son conmutables los términos tabernáculo, santuario, lugar santo ni lugar santísimo. No, eso es engañar a la gente. No es lo mismo, ni da igual. ¿Saben por qué? Bueno, por lo siguiente. El vocablo santuario o tienda es un vocablo que sirve para hablar, para describir un edificio, una estructura, una infraestructura general, completa, toda, sin especificar una parte específica de esa estructura, de esa tienda, de ese tabernáculo, de ese santuario. Santuario, la palabra santuario, pueden buscarla en un diccionario, y verán que se refiere a una estructura, a un edificio. Puede ser un edificio de carácter espiritual, religioso, o no. Pero es una palabra que se utiliza, o un vocablo utilizado para hablar de un edificio en general, no para hablar de un determinado lugar de ese edificio. Sin embargo, cuando la Biblia dice lugar santo, se está refiriendo a un sitio en particular de ese tabernáculo o santuario. El lugar santo es un lugar específico, determinado, el que estaba después del primer velo, al entrar, además, en la parte interna del tabernáculo, propiamente. Entonces, no son intercambiables, no digan eso, están engañando, y falsean los significados, la semántica, al mismo tiempo que han torcido
el significado, la doctrina bíblica. Han cambiado, sí. Se tienen que acordar de lo que el Señor dijo, de lo que pasaría con los que cambian, quitan, agregan y ponen, ¿no? O sacan de la Biblia. Entonces, otra aguión, que es lo que está dicho, a lo que se refiere el versículo 3 de Hebreos 9, es aguión, santos de los santos, el lugar santísimo. Se emplea esa expresión en griego y en castellano, el señor Casiodoro lo tradujo bien, para hablar de una parte muy específica, no del santuario en general, del edificio todo, sino que empleó esa terminología, esos vocablos, para hablar de un lugar específico, ¿cuál? El que está detrás del segundo velo, donde solo puede entrar el sumo sacerdote una vez al año y rápidamente, brevemente, con sangre. Incluso, aunque fuera el sumo sacerdote al que le correspondiera ese año entrar en el lugar santísimo, si lo hacía sin sangre, moría, lo sacaban, lo arrastraban, porque nadie podía entrar allí, ¿eh? Si alguien moría allí dentro, tenían que sacarlo con una cuerda. Bueno, entonces, por eso Jesús se dice que con su propia sangre entró, cuando ascendió, como hemos venido explicando, ¿eh? Y desde entonces, cuando ascendió, el Señor se convirtió en un intercesor. No hemos tenido que esperar a 1844, al gran fiasco del señor Miller, seguido por todo lo que hizo la señora Elena de White, para que el Señor empiece a interceder por nosotros en el lugar santísimo, que dicho sea de paso, porque tampoco enseñan eso los adventistas, sino que hablan de un juicio de preadvenimiento, etc. Bueno, otra cosa con la que se han inventado para poder justificar esa doctrina, que no es bíblica, y como no es bíblica, pues claro, hay que justificarla de alguna manera, es también diciendo, en segundo lugar, que la señora Elena de White, pues, a ver, goza de un grado de inspiración e iluminación de segundo grado. Sí, un grado de iluminación, de inspiración de segundo grado, ¿no? Y después ellos mismos, a los católicos romanos, les niegan el segundo grado de inspiración de los deuterocanónicos, que deutero quiere decir eso. Bueno, ¿no? Pero los católicos no tienen derecho, ¿no?, a defender su segundo grado en la inspiración de los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Pero la señora Elena de White, sí, cuando todas esas cosas no son más que producto de la imaginación de ella, de sus visiones, sí, eso del juicio preadvenimiento se lo inventaron, ¿no? Experiencias extrabíblicas que ellos aceptan de sí mismos, pero a los pentecostales tampoco se lo aceptan, cualquier revelación. Y ahora estos señores evangélicos de Centroamérica, que también están hablando de que han tenido una nueva revelación acerca del libro de Daniel. En el libro de Daniel, no, en el capítulo 12, no hay nada que se preste a una nueva revelación. Y esos son bautistas como yo, ¿eh? Y están diciendo esas cosas para poder justificar salvo, siempre salvo, el rapto secreto y toda esa serie de cosas, ¿no? Pero los mismos bautistas también le niegan una segunda revelación a cualquier otro grupo. Pero la segunda revelación nuestra que nos hemos inventado, no, esa sí es cierta. Bueno, esto es un desastre. Es un desastre, hermano. Lo vamos a dejar aquí, diciéndote lo siguiente. Lee la Biblia, por favor. Mira, en esta situación que tenemos en cuanto al mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, verdadero hombre, solo se puede hacer una cosa: tomar una Biblia y leerla. Y como hemos dicho en todos nuestros videos, léela y entiéndela en principio, tal y como te la encuentras, así como está, no la cambies. Si alguna vaca sagrada te dice que, bueno, es que esa palabra no significa lo que quiere decir, no le hagas caso. No le hagas caso porque él no lo sabe. Ahora se ha puesto de moda. Cuando llegan a algunos versículos un poco conflictivos, no, la Biblia no es conflictiva, como dicen. Un versículo que no pueden entenderlo o no se entiende,
a la primera lectura, a la segunda lectura, porque hay que averiguar y estudiar mucho, enseguida lo arreglan diciendo, bueno, es que ese es el problema de las traducciones, que las traducciones, sí. Y la persona que lo dice sabe mucho de, es un filólogo griego o hebreo, sí, seguro. Y dicen, bueno, ese es el problema de las traducciones, pero eso no es lo que se quiere decir aquí. Lo hacen incluso con el libro de la vida. Sí, dicen, bueno, el libro de la vida, pero es que esto está mal traducido. Que no se puede hacer la circuncisión, sí, pero es que esa es una traducción mal, que está mal hecha. Roma traduce mal. Y así van todos, de todo tipo, de toda denominación. No hagas caso, te lo digo yo, que he pasado por la universidad y un seminario. Muchas veces. Entonces, no hagas caso. Lee la traducción en principio de Casiodoro de Reina. Léela. Y a partir de ahí puedes leer algunas otras versiones de confianza, que es necesario, y algún par de versiones mesiánicas. Muchas de ellas, hay un par de ellas buenas, que son buenas. No soy mesiánico, pero reconozco la verdad allí donde esté, porque es que si no, no hay manera de saber quién nos dice la verdad, porque muchas de estas personas están también magnetizadas, polarizadas, tienen sus intereses. Claro, yo estoy dentro, en la crema y la punta, lo sé, no le hagas caso a nadie, a ninguna vaca sagrada. Léela, créela como está y pídele al Señor y al Espíritu Santo que te revele la verdad. Y estudia, indaga, averigua, escudriña, compra manuales sobre el griego, sobre el hebreo, investiga, verás que te vas a llevar sorpresas si lo haces regularmente, en forma disciplinada, y tienes esa convicción de hacerlo, y que el Señor te guarde, te bendiga y te proteja de toda la mentira que estamos viendo. No en vano el Señor lo dijo, que hacia el final de los tiempos, justo antes de su venida, ¿qué iba a pasar? Se amontonarían. Busca la palabra amontonar. Busca la palabra. A ver, de todo lo que se está viendo, a ver cuántos son de verdad. Es más, te dejo otra tarea. Una falta de integridad tremenda hay en estos ministros de todas las denominaciones. Sí. La palabra integridad aparece en la Biblia. Aparece en la Biblia después de 43 años. Donde hemos estado en iglesias y escuchado muchas cosas. En 43 años que nosotros recordemos, solo en dos oportunidades escuchamos a un ministro, a un pastor, hablar de la integridad. ¿Qué es la integridad en la Biblia? ¿Qué es? El vocablo aparece, búsquese. A ver, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga.